Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un compañerismo más de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha provisto un día más de vida. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos ante ti, Señor, con mucha reverencia, con respeto, para tener un compañerismo contigo, Padre amado, sabiendo de que son los últimos días que estamos viviendo, Padre amado, pero tu palabra ha venido a encontrarnos, Señor. Gracias por habernos reconocido, Señor, habernos enviado esa unción del águila, Señor, en este último tiempo. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor, para depositar ese germen de vida, Señor. Antes de la fundación del mundo ya tenías hecho este programa, solo tenía que manifestar aquí en la tierra. Y Señor, manifestar tu gloria, Padre, cumplir tu palabra, siendo la palabra vindicada en cada germen de vida, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar en esta tarde la lectura y compartiendo este glorioso mensaje titulado El Rapto. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 71, 72. Vamos a continuar en los párrafos 72. Dice: Ahora escuchen atentamente porque ahora me daré prisa, pues quieren el salón. No, la Biblia no se dividía. La noche no se dividía en horas en los tiempos de la Biblia, se dividía en vigilias. Bien. Había tres vigilias. Ahora, la primera vigilia empezaba a las 9 hasta las 12. La segunda vigilia empezaba de 12 a 3. Y la tercera vigilia de la noche era contada de 3 a 6. Ahora, tenemos 3, 3 veces 3, lo cual es 9, número imperfecto. Entonces regresemos al 7 para el rapto, lo cual acontecerá, creo yo, entre las 6 y las 7, o a las 6 y las 9 de alguna mañana, porque la trompeta del Señor sonará en aquella mañana brillante y sin nieblas, cuando los muertos en Cristo resucitarán y la gloria de su resurrección comparta cuando los elegidos se reúnan para entrar a su celestial hogar y que sea pasada lista. Allí he de estar, gloria a Dios. Párrafo 73. La palabra rapto. Ni siquiera es usada en la Biblia. Nosotros adaptamos esa palabra allí. La Biblia dice arrebatados, siendo arrebatados. Leemos aquí en Segunda de Tesalonicenses o Primera de Tesalonicenses el orden de este gran rapto que acontecerá en los últimos días. Escuchen esto aquí. Comenzaremos aquí con el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis cuando los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Esa palabra precederemos quiere decir impedir a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá. Ahora, escuchen atentamente. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora quiero que noten aquí una gran cosa aconteciendo ahora, que no se les pase por alto. Ven, ahora noten, la palabra dice aquí en Segunda de Tesalonicenses que hay tres cosas. Noten,
Del versículo 13 al 16 hay tres cosas que tienen que suceder antes que el Señor mismo aparezca. Rápidamente ahora para que podamos terminar. Ven, la primera cosa que sucede, fíjense, una aclamación, una voz, una trompeta. Leamos eso ahora y veamos si es correcto. Ven, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. Párrafo 75. Tres cosas acontecen. Una voz, una trompeta. Tiene que acontecer antes de que Jesús aparezca. Ahora, una aclamación. Jesús hace las tres cosas cuando está descendiendo. Una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo primero, el pan vivo de vida haciendo emerger a la novia. Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas y Él nunca ha cambiado su norma. Él nunca cambia su. Él es el Dios incambiable. En Amós 3:7, Él dijo que Él no haría nada sobre la tierra si Él revelarse a sus siervos los profetas. Y tan cierto como Él lo prometió, Él lo hará. 76. Ahora hemos venido a través de las edades de la iglesia, pero no es prometido en los últimos días, según Malaquías 4, que habría un regreso otra vez, un profeta en la tierra. Eso es correcto. Fíjense en su naturaleza, ¿cómo sería Él? Dios usa ese escrito. Perdón, ese espíritu cinco veces. Una vez en Elías, luego en Eliseo, en Juan el Bautista, para llamar a la iglesia a salir y con el remanente de los judíos cinco veces. Gracia. JESUS. Y FE, en inglés las palabras fe y gracia. Tiene cinco letras. Y este es el número de gracia. Ven. Muy bien. 77. Ahora, recuerden, el mensaje ha sido prometido y cuando todos estos misterios que han sido tan enredados por el grupo eclesiástico, se requerirá de un profeta directamente de parte de Dios para revelarlo. Y eso es exactamente lo que él prometió hacer. Bien, ahora recuerden, la palabra del Señor viene al profeta, no al teólogo, al profeta. Él es el reflector de la palabra de Dios. Él no puede decir nada. Él no puede hablar de sus propios pensamientos. Él solo puede hablar lo que Dios le revela. Incluso con el profeta Balaam, cuando intentó vender sus derechos, él dijo, ¿cómo puede cualquier profeta decir algo diferente a lo que Dios pone en su boca? Es algo que Dios hace, que no. Que uno no puede decir ninguna otra cosa y uno nace de esa manera, igual como uno no podría. 78. Si usted pudiera decir, yo no puedo abrir mis ojos cuando usted está mirando, ven, usted no puede alcanzar a tocar con su mano cuando sí puede, ven, usted no puede ser un perro siendo que es humano. Ven, usted está hecho así y Dios siempre en las edades por medio de Isaías, Jeremías y todos los Elías. Y en las edades pasadas, cuando el grupo eclesiástico lo enredaba todo, él enviaba a un profeta, levantándolo de la nada. Este no pertenecía a ninguna de sus situaciones y hablaba su palabra. Era llamado de la escena y quitado, solo hombres rudos de la verdad de Dios. Y es siempre la manera en que uno podía conocerlos, dijo él, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta. 79. Ahora, un profeta, existe tal cosa como don de profecía en la iglesia, pero un profeta es predestinado y preordenado para la hora. ¿Ven? Sí, señor. Miren, si una profecía es dada, dos o tres deben sentarse y juzgar si eso es correcto o no, antes que la iglesia pueda recibirla.
Pero nadie se sentaba así ante un profeta porque él era absolutamente la palabra de Dios. Él era esa palabra en su edad. Él veía a Dios reflejado. Ahora, si Dios ha prometido enviarnos eso nuevamente en los últimos días para sacar a la novia de ese enredo eclesiástico y es la única manera en que se puede hacer. Amén. Párrafo 80. Eso nunca se logrará. La iglesia no puede recibir a Cristo. Nosotros, los pentecostales, nosotros no podemos avanzar con este mensaje en la condición en la que se encuentra la iglesia hoy. ¿Cómo iremos a manifestar algo en el tiempo del fin, en la condición en la que se encuentra hoy, cuando cada uno está en contra del otro y todo lo demás y hasta eclesiásticamente? ¡Oh, misericordia! Es un enredo. Ya se ha desviado en denominaciones. Y en cualquier momento, yo le pido a cualquier historiador que diga algo diferente. Cada vez que un mensaje salió por la tierra y lo organizaron, allí mismo murió. Y Pentecostés hizo lo mismo que todas ellas. El Pentecostés que salió. Para 81, por último. Ustedes de las asambleas de Dios, cuando sus antepasados y madres salieron allá de aquellas organizaciones en el antiguo concilio general, clamaban y glorificaban a Dios y hablaron en contra de esas cosas. Y ustedes se regresan como el perro a su vómito y el cerdo a su lodo e hicieron lo mismo que ellos. Y ahora son tan eclesiásticos que cierran sus entrañas de compasión. Y uno tiene que tener una tarjeta de compañerismo antes de siquiera poder asociarse con ustedes. Y ustedes unitarios, Dios les dio un mensaje como ese y en vez de avanzar y simplemente mantenerse humildes y continuar adelante, tuvieron que soltarse y organizar su grupo. ¿Y en dónde están todos ustedes ahora? En el mismo balde, exactamente. Y el Espíritu de Dios avanzando. Yo, el Señor, le he plantado, yo regaré día y noche, no sé qué algunos. Él ordenó que así fueran estas cosas y Él debe enviar esto. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Rapto. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 82 al 91. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura del mensaje El Rapto, párrafo 82. La primera cosa que viene cuando Él empiece a descender del cielo, hay una aclamación. ¿Qué es? Es un mensaje para reunir a la gente. Primero surge un mensaje. Ahora es el tiempo de arreglar la lámpara. Levántense y arreglen sus lámparas. ¿Qué vigilia fue esa? La séptima, no la sexta, la séptima. He aquí, el novio viene. Levántense y arreglen sus lámparas. Y lo hicieron. Algunos encontraron que ni siquiera tenían aceite en sus lámparas, ¿ven? Pero es el tiempo de arreglar la lámpara. Es el tiempo de Malaquías 4, lo que él es Lucas 17, es Isaías y todas esas profecías que encajan perfectamente en orden para este día en la escritura. Las vemos viviendo allí mismo. No hay. 83, vean. Estas cosas sucediendo, mi precioso hermano o hermana, cuando Dios en el cielo sabe que yo podría morir en esta plataforma ahora mismo, ustedes solo deberían salir a caminar un momento. Eso es algo tremendo. Cuando usted ve a Dios venir del cielo, pararse ante grupos de hombres y pararse allí, declarándose él mismo como siempre lo ha hecho. Y esa es la verdad. Con esta Biblia abierta, ¿ven? Correcto, ya llegamos. Y el sistema denominacional está muerto, está acabado, nunca se levantará de nuevo, será quemado. Eso es lo que se hace con la cáscara en el campo. Huyan de eso
entren en Cristo, no digan, yo pertenezco a los metodistas, yo pertenezco a los bautistas, yo pertenezco a los pentecostales. Entre usted en Cristo, y si usted está en Cristo, no hay ni una sola palabra escrita aquí que usted no pueda creer. A mí no me interesa lo que alguien más diga. Y luego Dios manifiesta eso, porque usted, cuando Él derrama el Espíritu sobre la palabra, ¿qué sucede? Es como echarle agua a cualquier otra semilla. Vivirá y producirá según su género. 84. Usted dice, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Eso no significa que usted es salvo de ninguna manera. Mire aquí, usted es un ser trino. Usted es, dentro de este pequeño ser aquí está el alma. Lo siguiente es el espíritu. Y el que sigue es el cuerpo. Ahora, usted tiene 5 sentidos en este cuerpo, con los cuales hace contacto con su hogar terrenal. No son para hacer contacto con los demás. Aquí usted tiene 5 sentidos del espíritu, amor y conciencia, y así sucesivamente de esa manera. Pero aquí adentro es donde usted mismo vive. Eso es lo que usted es. ¿No dijo Jesús, la lluvia cae sobre el justo y el injusto? Siembre aquí afuera una cizaña y también trigo, y riéguelos con agua y manténgale fertilizantes y demás así. ¿No vivirán ambos por la misma agua? Seguro, pero ¿qué sucede? Una de ellas producirá cizaña, porque es todo lo que ella es. La cizaña levantará sus manos y clamará de la misma manera que el trigo. 85. ¿No dice la Biblia que en los últimos días se levantarán falsos cristos? Ahora, no falsos Jesuses, falsos cristos. Ungidos, falsamente ungidos en cuanto a la palabra. Ungidos por denominación, pero no por la palabra, porque la palabra dará testimonio de sí misma. Ella no necesita otra cosa. Ella dará testimonio de sí misma y vendrán falsos ungidos. Ustedes tienen mi cinta en cuanto a eso y esa unción. Oh, si usted llamara a uno de ellos preguntándole, oh, ¿es usted un Jesús? Oh, desde luego que no. Ellos no tolerarían eso. Pero cuando se trata de un, oh, gloria, yo tengo la unción. Y es una unción genuina. Recuerden, Caifás también la tuvo y profetizó. Y también la tuvo Balaán y profetizó. Pero eso no tiene nada que ver con esto acá adentro. A menos que esa no fuera la simiente de Dios, su genes desde un principio predestinado. Usted está acabado. No me interesa cuánto usted grite, hable en lenguas, corra, grite. Eso no tiene nada que ver. Una cizaña puede gritar igual que cualquier otro del resto. Yo he visto paganos levantarse y gritar y hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo, ¿ve? Así que usted no quiere ninguna de esas sensaciones y cosas, olvídelas. Es el corazón suyo en esa palabra, y ese es Cristo. Entre allí y vea cómo se da a conocer a medida que se va abriendo como cualquier otra semilla y se declara abiertamente para la edad en la que está viviendo. 86. Lutero no podía producir más que hojas. Estos otros pudieron traer estas otras cosas. Nosotros ahora estamos en la edad del trigo. Los luteranos genuinos, tenían que producir luteranos genuinos. Los pentecostales genuinos tenían que producir pentecostales genuinos. Eso es todo. Pero nosotros ya hemos pasado esa edad y estamos avanzando. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica comenzó como pentecostal? Y si la Iglesia Pentecostal se mantuviera por 2000 años, estaría en peor estado que la católica está hoy,
Exactamente. Ahora, les digo eso a mis hermanos y a mis hermanas, a quienes amo. Dios lo sabe. Pero recuerden, amigos, yo tengo que encontrarlos a ustedes más allá en el juicio. Y eso quizás no sea muy lejano. Yo tengo que dar testimonio de lo que es la verdad. 87. Cuando salí en las reuniones con ustedes, orando por los enfermos, todo estaba bien. Pero cuando vine con un mensaje, si cualquier mensaje sale, y si es un mensaje verdadero, si son verdaderos milagros genuinos de Dios y se mantiene allí con la organización, ustedes saben que eso no es de Dios, porque esa cosa ya ha sido declarada. Jesús salió y sanó a los enfermos. Para de esa manera captar los ojos de la gente y después fue su mensaje. Eso es correcto. Tiene que haber algo que Dios va a presentar. La sanidad divina es milagros como eso solo atraen la atención de la gente. La parte principal del asunto es el mensaje. Allí está, adentro. Él estaba tratando de ganarse la confianza del pueblo para que se aquietaran y le escucharan, ¿ven? Porque había algunos allí ordenados a vida. Una parte del trigo cayó en la tierra y los pájaros se la llevaron. Y otra cayó entre espinos y otra cayó en terreno preparado, terreno preparado y produjo. Ahora, lo mismo es el sonar, o la primera cosa es la trompeta, o una voz, la aclamación, y luego una voz, y después una trompeta, aclamación, un mensajero preparando a la gente. Lo segundo es una voz de la resurrección, la misma voz, una voz fuerte de San Juan 11:38 al 44, que llamó a Lázaro del sepulcro, reuniendo a la novia, y luego la resurrección de los muertos, ¿ven? Para ser arrebatados con ellos. Ahora observen las tres cosas que acontecen. La siguiente es que fue una trompeta, una voz, una aclamación, una voz, una trompeta. Ahora, lo tercero es la trompeta, lo cual es siempre en la fiesta de las trompetas. Es llamado la gente a la fiesta. Y esa será a la cena de la novia, la cena del cordero con la novia en el cielo. Miren, la primera cosa que surge es su mensaje, llamando la novia a juntarse. Lo que sigue luego es la resurrección de la novia que duerme, los que han muerto allá en las otras edades, y son juntamente arrebatados. Y la trompeta, la fiesta en los cielos, en el firmamento. Pues amigos, eso es lo que acontece. Estamos justamente allí, ya listos. Lo único es que la iglesia que está saliendo tiene que permanecer ante el Hijo para madurar. La gran trilladora pasará dentro de un rato. El trigo será quemado, o sea, los tallos, pero el grano será recogido para su alfolí, ¿ven? 90, ustedes no son gente ciega, ustedes son gente sensata. Y si yo me parara aquí y dijera estas cosas con prejuicio, pero lo digo porque es vida, porque soy responsable ante Dios de decirlo, y tengo que decirlo, y mi mensaje todo el tiempo, sabiendo desde allá cuando era la sanidad y todo eso, era solo para atraer la atención de la gente, sabiendo que el mensaje vendría y aquí está. Y esos siete sellos fueron abiertos, esos misterios y mostrando así que esas cosas son lo que ha acontecido. Yo no lo sabía, pero hay hombres presentes aquí ahora mismo que estaban parados allá conmigo cuando todos ustedes me escucharon predicar aquel sermón, señores, ¿qué hora es? Y aquella mañana, exactamente donde se dijo que aquello sucedería,
Allí estuvieron siete ángeles del cielo, parados allí. Y a medida que ellos subían y el torbellino llevándolos hacia arriba, nosotros parados allí, observando mientras ellos se iban, la ciencia tomó la fotografía de eso a través de la nación, hasta en México. Y allí, cuando yo estaba mirando, 91, un día, cuando empecé a predicar estas siete edades de la iglesia y llamé a Jack Murray, un gran teólogo, yo le dije, Jack, ¿quién es esta persona parada allí? Uno semejante al Hijo del Hombre parado allí, sus cabellos como blanca lana, le dije, él era un hombre joven, ¿y cómo podía tener el cabello blanco como la lana? Él dijo, hermano Branham, ese era su cuerpo glorificado. Eso no sonó bien, pero cuando yo entré a la habitación y empecé a orar, él me dio a conocer lo que era. Miren, yo siempre he predicado que él era deidad, no simplemente un hombre. Él fue Dios manifestado en carne. Dios, el atributo de Dios del amor, los grandes atributos de Dios que descendieron, desplegados aquí en la tierra. Jesús fue el amor de Dios que construyó un cuerpo en el cual Jehová mismo moró. Él era la plenitud de la deidad corporalmente, lo que Dios era. Él lo manifestó a través de ese cuerpo. Ese cuerpo tenía que morir para así el poder lavar la novia con su sangre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rapto. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 92. Y noten, no solo es lavada la novia, perdonada, pero ella está justificada. Bien. ¿Alguna vez examinó usted la palabra justificado para ver lo que significa? Ahora, por ejemplo, si el hermano Green llegara a escuchar que yo había estado tomando, que había estado haciendo cosas malas y luego se enterara que yo no lo hice, y después él viene a decir, yo lo perdono, hermano Granja. ¿Me perdona? Yo nunca lo hice. ¿De qué me está perdonando? Bien, pero si soy culpable, entonces puedo ser perdonado. Pero aún no soy justo, porque yo sí lo hice. Pero la palabra justificado es como si usted nunca lo hubiese hecho. ¡Justificado! Y luego la sangre de Jesucristo nos limpia de pecados, al grado que es puesto en el libro del olvido de Dios. Él es el único que puede hacer eso. Nosotros podemos perdonar, mas no olvidar. Yo puedo perdonarle, pero siempre recordaré que usted hizo ciertas cosas malas. Entonces usted no es justo, está perdonado. Pero ante los ojos de Dios, la novia está justificada. En primer lugar, ella nunca lo hizo. ¡Amén! Está de pie allí, casada con el virtuoso Hijo de Dios. En primer lugar, nunca pecó. ¿Por qué? Ella fue preordenada. Ella fue engañada con esto aquí y ahora cuando ella escuchó la verdad y dio el paso, la sangre la limpió. Y ella está parada allí, virtuosa. Ven, ningún pecado en ella, en lo absoluto. 93. Por lo tanto, el mensaje llama a la novia a reunirse. Ven, la aclamación y la trompeta. Aquel mismo. Él, con gran voz, él gritó con esa aclamación y esa voz y despertó a Lázaro. Con gran voz, él clamó. ¡Lázaro, sal fuera! Ven. Ya, y a voz de despierta la novia dormida. Los muertos que duermen. Y la trompeta con el sonido de la trompeta. Y al hacerlo, eso llama una trompeta. Siempre llamó a Israel a la fiesta de las trompetas. Ven. La cual era una fiesta pentecostal. La gran fiesta en el cielo y la fiesta de las trompetas. Y ahora, una trompeta anunciaba un llamado a reunirse llamando a la fiesta. Y ahora, esa es la cena del Cordero en el cielo. Ahora, observen, la reunión de la novia, la fiesta de las trompetas, la cena de la boda.
Nosotros lo hemos visto en tipos. Ahora observen por un momento antes de terminar. Noten, lo hemos visto en tipos. 94. Ahora, si desean leer en Mateo 18, 16, dice, porque tres son los que dan testimonio. Bien, en primera de Juan 3, 5 y así sucesivamente. Tres siempre atestiguan. ¿Es eso correcto? Es así una verificación que algo es correcto. Tres testigos dan testimonio. En boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora noten, hemos tenido tres testigos. Con tres se confirma. Ahora, ya hemos tenido tres raptos en el Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes eso? Como testimonio. Ahora observen, Enoch fue uno, Elías fue otro. Y Jesús fue el otro. Jesús, siendo la piedra angular, él dio testimonio. Miren, él fue la piedra angular entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque él tenía que morir primero y luego ser arrebatado. Él murió, regresó a vida y caminó por aquí con nosotros y después fue arrebatado, porque él fue la piedra angular que enlazó los dos. Después de su resurrección y rapto, miren, después de que él hizo eso y probó eso allí del Antiguo Testamento, todos sabemos que Enoch fue trasladado. Sabemos que Elías fue arrebatado por un torbellino. ¿Es correcto? En un carro de fuego. Y Jesús murió, fue enterrado y se levantó y vivió aquí en la tierra y después fue arrebatado. La piedra angular. Allí están tres para dar testimonio. ¿Es correcto? Párrafo 95. Ahora, ya ha pasado un rapto. ¿Sabían ustedes de eso? Veamos si logramos leer rápidamente. Vamos a Mateo, el capítulo 27. Y vamos como al versículo 45 de Mateo, el capítulo 27. Veamos si podemos tomar eso rápidamente y ver si podemos sacar un poco de esto. No sería de ayuda. Rápidamente, 27:45, creo que la tengo anotada aquí. Leamos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, vemos si viene Elías a librar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó. A gran voz, gran voz. Observen, cuando Jesús moría, clamó a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Párrafo 96. Un rapto ya ha pasado. Tres han ocurrido en el Antiguo Testamento. En aquellos preparados, a quienes vino la palabra del Señor. Ven, la palabra del Señor vino a Enoch. La palabra del Señor vino a Elías. Él era un profeta. Ven, la palabra del Señor fue Jesús. Ven, observen en el Antiguo Testamento, aquellos santos del Antiguo Testamento ahora, cuando este rapto primeramente aconteció, fíjense, versículo 50, su gran voz despertó a los santos del Antiguo Testamento, exactamente como la gran voz despertó a Jesús, o más bien despertó a Lázaro. Ven, la gran voz lo despertó. Y la segunda se cumplió en segunda de Tesalonicenses, el cuarto capítulo. Leemos allí, leámoslo. Acabamos de leerlo hace unos momentos. Ven, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Como esto es primera de Tesalonicenses 4, 12 al 18. Y eso será el segundo rapto. El segundo rapto será el arrebatamiento de la novia.
97. Los santos del Antiguo Testamento ya se han ido a su presencia. El paraíso ha desaparecido. Y los santos del Antiguo Testamento ascendieron al mando de su gran voz cuando él clamó y entregó el Espíritu. ¿Por qué? El sacrificio, la propiciación por sus pecados, por lo cual ellos habían esperado, creyendo que ese Cordero perfecto vendría. Ellos habían ofrecido el sacrificio del Cordero. Y cuando él murió y entregó el Espíritu, él clamó a gran voz. Y los santos del Antiguo Testamento despertaron. Observen la aclamación y la voz por aquí, de igual manera en su venida. Ven, entregó el Espíritu y al hacerlo el sacrificio fue perfecto y el paraíso se vació. Y los santos del Antiguo Testamento vinieron a la tierra nuevamente, caminaron sobre la tierra y entregaron junto con él en su rapto. Amén, gloria a Dios. 98. David dijo allá: Alzad, oh puertas, y alzaos vosotros, puertas eternas. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando los santos del Antiguo Testamento entraron con él, ellos dijeron: ¿Quién es este rey de justicia? El Señor de gloria, el poderoso en batalla, poderoso en batalla. Y ellos entraron marchando. Jesús llevó cautiva la cautividad. Y aquí viene él con los santos del Antiguo Testamento y entró allá arriba por las puertas nuevas y dijo: Alzaos, oh puertas eternas, y alzaos vosotras y dejad entrar al rey de gloria. Amén. La voz salió desde adentro y dijo: ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el poderoso en batalla. De repente abrieron las puertas y Jesús, el conquistador, llevó cautiva la cautividad. Aquellos que habían creído en él y a quienes la palabra había venido. Allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando. Él llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto, tomó a los santos del Antiguo Testamento y entró. Allí está un rapto que ya pasó. El próximo rapto que acontece es segunda de Tesalonicenses para la iglesia, la novia, para ser resucitada, para ser raptada a la gloria. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, esos son los cuerpos que hayan quedado en la tierra. No precederemos o impediremos a los que duermen, porque la trompeta de Dios sonará primero y los muertos en Cristo se levantarán. Ven, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. 99. El otro día yo estaba parado en la esquina de una calle. Estaba parado en la esquina de una calle y observaba el desfile del día de armisticio. Cuando pasaba avanzando por la calle, yo me paré allí con mi hijo José. Allí venían. Primero fueron los antiguos tanques de la Primera Guerra, tanques pequeños, antiguos. Después pasaron los grandes tanques Sherman de la Nueva Guerra y con grandes cañones con sus protectores, con protector puesto y por el estilo. Después de eso pasaron los soldados, las madres en medallas doradas, con medallas doradas, perdón. Y después vino una carroza alegórica con pasando. Pues a lo lejos venía una carroza y en la primera parte había una tumba para el soldado desconocido. Y allí estaba parado un soldado de guardia sobre la tumba. Del otro lado estaba uno de la infantería marina y uno de la naval del otro lado. Y había una cortina extendida. Y del otro lado estaba sentado una madre de medalla dorada. Ella había perdido a su muchacho. Allí estaba una esposa joven con su cabeza en una mesa, llorando. Un niñito harapiento sentado a un lado y lágrimas cayendo de su rostro. Él había perdido a su papi, pensé. ¡Qué tristeza! Mientras estaba parado allí mirando a los ancianos, quedaban solo unos cuantos soldados. Marchaban allí inválidos y ancianos de esa manera con sus uniformes, pero orgullosamente desplegándolos porque ellos eran americanos. Pensé, ¡oh, Dios mío! Un día vendrá un estruendo desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Aquellos santos de allá del Antiguo Testamento que están esperando saldrán de repente y vendrán primero y pasarán a la resurrección. Nosotros entraremos directamente en fila yendo hacia el cielo y estos viejos cuerpos mortales serán cambiados y hechos a semejanza de su propio cuerpo glorioso. ¿Qué desfile será cuando empiece hacia el cielo un día de estos en ese tiempo de rapto que nos espera próximamente? Oh, desplegando orgullosamente la sangre de Jesucristo en sus pechos, perdón. El mensaje de Dios en la hora en que vieron. Esa es la hora que estamos esperando, hermano. Miren, ya para terminar ahora, la segunda resurrección. La primera ha pasado, la segunda está a la mano ahora mismo. Estará próxima, ahora. Ahora, la tercera es el de los dos testigos de Apocalipsis 11, 11 y 12. Y estos son los que regresan nuevamente con el Espíritu de Cristo para dar testimonio a los judíos, igual como hizo José con sus hermanos. Y recuerden que sus cuerpos muertos yacieron en la calle por 3 días y medio. Luego el Espíritu de vida entró en ellos y ellos fueron raptados, arrebatados al cielo. Allí están sus tres raptos del Nuevo Testamento, tres raptos del Antiguo Testamento, todos ellos ya pasados. Ahora estamos listos, esperando los raptos, o sea, el rapto de los santos ha sido hablado y así será. Cuando Dios dice algo, todos los cielos y tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Párrafo 101. Cuando Dios dijo, allá en Génesis 1, Él dijo, sea la luz. Quizás pasaron cientos de años antes que hubiese luz alguna. Él dijo, exista una paloma, perdón, una palma. Exista un árbol de roble. Exista un desierto. Exista una montaña. Exista esto. Él lo habló. Ven, y con tal que eso haya salido de su boca en palabra, eso tiene que manifestarse, tiene que ser así. Entonces un día, él llamó a su pueblo a salir y él habló a un hombre llamado Moisés a través de una columna de fuego, una luz, santo, fuego sagrado. Y Moisés, no, la gente no le creía a Moisés, así que él dijo, tráelos acá a esta montaña. En esa mañana la montaña estaba cubierta de fuego y relámpagos y truenos de esa manera. Y la gente dijo, que no hable Dios, hable Moisés. Ven, no sea que perezcamos. Dios dijo, no les hablaré más a ellos de esta manera, sino que les levantaré un profeta. Y yo le hablaré a él, y lo que él diga acontecerá. Entonces escúchenle, porque yo estoy con él. Ahora, él habló eso, él dijo que acontecería. 102. Miren a este profeta Isaías, parado allí, un hombre inteligente, un hombre muy amado por el rey, porque él había vivido con Usías, el rey, el cual era un gran hombre que una vez intentó ocupar el lugar de un predicador y entró y fue afectado con lepra. Y eso es lo que les dije a los hombres de negocio. Nunca intenten ocupar el lugar de un predicador. No, señor. Usted quédese quieto allí donde está. Ven, haga su obra, lo que Dios le asignó, lo que le dijo que hiciera. Si usted es un dedo, nunca podrá ser una oreja. Si usted es una oreja, nunca será una nariz, nariz u ojo. Ven, permanezca usted en su posición. Ustedes escucharon ese mensaje el otro día por la transmisión, tratando de hacer a Dios un servicio. David, el rey ungido, y toda la gente gritando y clamando que era correcto. Pero él no consultó con el profeta de Dios. Y un hombre murió, y el asunto entero fue un fracaso. No trate usted de hacerlo un favor a Dios. Espérese que sea el tiempo de Dios. Permita que ocurra su manera de hacerlo. Yo iniciaré este gran asunto. Yo haré esto. Tenga cuidado, hermano. 103 del párrafo. Ahora, David sabía mejor que eso. Natán estaba presente en aquel día. Ni siquiera lo consultaron para nada. Ven, él consultó con capitanes de cientos y de millares.
Toda la gente gritó y clamó y danzó. Y ellos tenían toda la mecánica religiosa, pero no estaban en línea ni en orden con la palabra de Dios. Y fracasó. Cualquier otra cosa que no esté en orden y en línea con la palabra de Dios fracasará. Únicamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cielos y tierra pasarán, pero no mi palabra. Amén. Párrafo 104, por último. Noten ahí, Isaías. Aquel hombre joven, inteligente, parado allí, de repente el espíritu lo impactó. Él no podía decir nada diferente. Él era un profeta. Él dijo: He aquí una virgen concebirá, porque un niño nos es nacido, un niño es nacido, hijo nos es dado. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Poderoso, Padre Eterno. El fin, el principado sobre sus hombros. No habrá fin a su reinado. ¿Cómo podría ese hombre inteligentemente decir que una virgen concebiría? Todos esperaron eso. Ya había sido hablado. Era así, dice el Señor. Tenía que acontecer porque era la palabra de Dios. La misma como la fue en Génesis. Cuando Él sembró aquellas semillas debajo del mar, donde estaba sin forma y vacía y agua sobre lo profundo. Vean, tenía que acontecer. Y un día, 800 años más tarde, la matriz de una virgen concibió la simiente de Dios, una simiente creada. Ella concibió un hijo. Ese mismo hijo se paró allí un día y dijo: Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días, descompuesto, su nariz hendida, hediondo, salió, dijo: No es maravilléis de esto, porque vendrá ahora, amén, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Así que ya ha sido hablado. Tiene que suceder así. Va a haber un rapto. ¡Oh, vaya! Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1965. Ya concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 105 al 115.65-1204, párrafo 105. Recuerdo justamente en mi último mensaje en California, a donde pensé que nunca regresaría otra vez, cuando predije: Los ángeles se sumergirán bajo el océano. Así dice el Señor, y así sucederá. Está sentenciada, está arruinada, está acabada. ¿En qué hora? No sé cuándo, pero se hundirá. Inmediatamente después de eso, los terremotos empezaron a sacudir y mover. ¿Lo recuerdan? Muchos de ustedes, hombres, estaban parados allí junto a aquella roca. Aquel día cuando ese ángel descendió allí y esa luz y fuego cayendo del cielo alrededor de la roca, allí donde estábamos parados, rocas volaron de las montañas y cayeron por todo el lugar mientras explotó duro 3 veces. Y yo dije: Juicio azotará la costa del oeste. 2 días después, Alaska por poco se hunde. 106. Recuerden, el mismo Dios que dijo que aquello dijo: Los ángeles está sentenciado. Ella está acabada. Yo no sé cuándo, yo no podría decirle. Yo no sé, yo no supe que había dicho eso. Pero este hermano aquí creo que fue, no, uno de los Mosley. Creo que me tenía allá fuera en la calle. Yo no sabía lo que era hasta que escudriñé y lo busqué en la escritura. Y Jesús dijo: Capernaum, Capernaum, ¿cuánto? Tú eres levantada, más bien hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, permanecería hoy. Y como 150 años después, Sodoma ya estaba arruinada. Y también hoy Capernaum está en el agua.
107. Y ese mismo Espíritu de Dios que dijo todas estas cosas, hizo todas estas cosas, dijo allí, oh ciudad de Capernaum, que te llamaste a ti misma por el nombre de ángeles, los ángeles. Te has exaltado hasta el cielo, la propia raíz y trono de Satanás, ¿ven? Te has exaltado a ti misma. Para predicadores es un cementerio. Buenos hombres van allí y mueren como ratas. Qué desgracia. Tú que te llamas por el nombre de los ángeles, si las grandes obras hubiesen sido hechas en Sodoma, que han sido hechas en ti, ella existiría hasta hoy, pero tú ahora has llegado, pero tu hora ha llegado. Vigilen y vean, si no es así, yo soy vean, perdón, vigilen y vean, si no es así, yo soy un falso profeta. Ven, allí está atendida. 108. Recuerdo esta noche, antes que viera eso, yo vi una vista anticipada de la novia. Yo me paré allí y vi damitas hermosas, correctamente vestidas y todo, marchando de esta manera, y había alguien parado junto a mí en la visión. Y yo vi que decía, la vista anticipada de la novia. Yo la vi pasar. Ellas pasaron por este lado y dieron la vuelta. Yo escuché que venían las iglesias viniendo de este otro lado. Allí venía la iglesia asiática. Oh, hablar de inmundicia. Aquí venía la iglesia europea. Oh, vaya. Y después escuché acercándose un rock and roll y era la señorita América. La iglesia y ella ni siquiera tenían ropa. Ella tenía papeles como periódicos gris, sostenidos delante de ella, bailando a rock and roll la señorita América, la iglesia. Y yo me paré allí en su presencia. Pensé, oh Dios, como ministro, si eso es lo mejor que pudimos producir, oh, ustedes saben cómo se siente uno. Luego pensé, Dios, escóndeme, si solo pudieras alejarme de aquí. Si con todo lo que hemos hecho y eso es lo que tenemos para mostrar, ¿será eso? 109. Y entonces cuando aquellas mujeres pasaron, todas haciendo todas las clases de rock y demás, y cabello corto y caras pintadas, y mientras pasaban allí, supuestamente eran vírgenes para Cristo. Y cuando ella pasó de esa manera, yo volteé mi rostro. Ustedes saben, con esto sostenido del lado de enfrente, y la parte trasera de ellas era vergonzoso. Y allí estaban ellas desfilando de esa manera. Y yo volteé mi rostro para llorar de esa manera. Y dije, no, no resisto estar aquí, allí. Él parado allí y yo sabiendo que soy un ministro de la iglesia, que eso era lo que yo había producido para él. Dije, oh Dios, no puedo mirar eso. Déjame morir. Permítame desaparecer y así de esa manera. Y tan pronto como habían pasado, cada vez que una de ellas pasaba, ellas pasaban a cierto lugar y caían, y yo solo escuchaba ese sonido cuando desaparecían. Luego escuché algo como firmes y adelante. Miré y allí venía ese grupo de muchachitas santas, exactamente igual como antes, todas correctamente vestidas, sus cabello colgando bien largo por la espalda. Piel lisa, limpias, marchando así al paso del Evangelio. Ella era la palabra. Parecía ser como una de cada nación. Yo miraba aquello mientras ellas pasaban y las veía pasar. Y en vez de caer hacia abajo, ellas comenzaron a subir. Y noté que una de ellas quería, dos o tres de ellas, querían salirse de la línea. Yo grité, permanezca en mi línea. Y la visión se me fue. Y me encontré de pie en la habitación gritando, permanezca en la línea 110. Me preguntó, ¿podría ya haber pasado esto? ¿Será que la novia ya está llamada? ¿Será eso por lo que estamos atravesando hoy? Ella tiene que ser moldeada y hecha a la imagen de Cristo. Cristo es la palabra, es lo único, ¿ven? Es allí adentro, en la palabra es. ¿Ven? No se le puede añadir ni una cosa. No puede ser una mujer con una mano como de hombre y la otra mano con la pata como de perro. Tiene que ser exactamente la palabra del Señor, tal cual como Él es la palabra. La novia es parte del novio, la mujer es parte de su esposo, porque ella es tomada del esposo. Eva era parte de Adán, de su costado,
Eva era parte de Adán, de su costado, y también así es la novia, no sacada de una denominación, sino tomada del seno de la palabra de Dios para este día. 111. El rapto. La trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán, y la gloria de su resurrección compartirán cuando los elegidos se reúnan en su hogar más allá del cielo. Cuando allá sea pasada la lista, amigo, esforcémonos todo por estar allí. Dios le bendiga. Ha sido hablado. Eso tiene que acontecer y así acontecerá. Y poco, amigos, nadie quiere morir, nadie quiere perderse. Permítanme decirles, lo que sea que ustedes hagan, no me interesa que tanto ustedes asistan a la iglesia, los fieles, que sean a la iglesia. Eso está bien. Nada en contra de eso. Ustedes deben ir a la iglesia. Ustedes háganlo. Continúen asistiendo a la iglesia, pero como sea, simplemente descarten sus tradiciones y suban a las alturas en Cristo, porque un día de estos las cosas van a sonar y ustedes serán sorprendidos con la marca de la bestia encima. Ni sabrán lo que es hasta cuando sea demasiado tarde. Así será exactamente. 112. Dios lo bendiga. Perdónenme por haberles retenido. Y recuerde, les he retenido aquí demasiado tiempo. Es cierto, y la ofrenda que recogieron para mí, lo cual no le pedí que lo hiciera, hermano, eso es, está bien, es cortesía. Tómenla y paguen este hotel, el tiempo extra, por haberlo ocupado. Es que tenía unas cuantas cosas aquí. Yo tengo aquí como 8 o 10 páginas más sobre este rato, pero simplemente no tuve tiempo para darlo. Dios los bendiga. ¿Aman ustedes al Señor Jesús? La congregación dice amén. Permanezcamos quietos ahora solo por unos minutos, por unos momentos, en silencio reverentes y recuerden lo que he dicho. Recuerden, estamos en las últimas horas. Estas naciones están derrumbándose, Israel está despertando, señales que la Biblia predijo. Los días gentiles contados han sido cargados de horrores. Regresen o dispersos a donde los suyos. El día de la redención está cerca. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor. Estén llenos con el Espíritu, sus lámparas aparejadas y claras. Miren arriba, su redención cerca está. ¿Lo saben? Profetas falsos están mintiendo. La verdad de Dios están negando. Sabemos que eso es todo, es verdad. ¿No es así? Yo le amo, porque Él a mí me amó a primero y me compró la salvación en el madero del Calvario. ¿Cuánto realmente le aman? Levante la mano. Ahora, mientras cantamos esto nuevamente, quiero que estrechen la mano con alguien allí cerca. Díganle, peregrino, Dios le bendiga. Somos peregrinos, ¿no es así? La congregación dice amén. Peregrino y extranjero, yo le amo. Así se hace. Por encima de la mesa, yo le amo, porque Él me amó a mí primero. Y me compró la salvación en el madero del Calvario. 113. ¿Quieren lograr el rapto? La congregación dice amén. ¿Cuántos están interesados en lograr el rapto? Dios, digan Dios, yo quiero alcanzar con todo mi corazón. Aférrense a la incambiable mano de Dios. ¿Conocen el himno? ¿Se lo sabe, hermana? Aférrense a la incambiable mano de Dios. No sé en qué, dónde esté. Aférrese al incambiable de Dios. Aférrese al incambiable Dios. Construye tu esperanza en lo eterno. Aférrese al incambiable Dios. ¿Le gustó? Cuando haya terminado la jornada, si con Dios sincero has sido, justo y placentero será tu hogar en la gloria. Verá tu alma arrancada. Aférrese al incambiable Dios. Aférrese al incambiable Dios. Construye tu esperanza en lo eterno. Aférrense al incambiable de Dios. Quiero ahora que inclinen su rostro por un momento. No codice la riqueza de este mundo que tan rápidamente desvanece. Busca tesoros celestiales, los que nunca pasarán. Aférrense al incambiable Dios. Aférrense al incambiable Dios. Construye tu esperanza en lo eterno. Aférrense al incambiable Dios. 114. Con su rostro inclinado y esto en mente, sabiendo que estamos inclinando nuestro rostro hacia el polvo de donde fuimos sacados y a donde algún día regresaremos,
sabiendo que aquí adentro tenemos un alma que tiene que rendirle cuenta a Dios. Y si usted siente que no está preparado para ese rapto, si ocurriera esta misma noche y usted le gustaría ser recordado en oración, simplemente levante su mano. No tenemos espacio para hacer un llamamiento al altar. El altar de todas maneras está en su corazón. Levante su mano. Dios le bendiga a usted, qué cosa. Siento que no estoy preparado, hermano Branja. Yo realmente, yo quiero ser un cristiano, intentando serlo, pero siempre falta algo. Yo sé que no estoy justamente donde debería estar. Ten misericordia, Dios. Yo levanto mi mano, sé misericordioso conmigo. Ahora, alguna 20 o 30 manos han sido alzadas en este pequeño grupo. Otras están subiendo. 115. Amado Dios, tú conoces lo que está detrás de esa mano, allá abajo en el corazón. Yo pido, amado Dios, hay una sola cosa por la que soy responsable y es de hablar la verdad. Y amado Dios, ellos quieren ser salvos, ellos realmente lo desean. Ellos no quieren algo que sea solamente alguna emoción manufacturada o algún sistema denominacional, algún credo, algún dogma que ha sido añadido. Ellos entienden, Padre, que se requiere de la pura palabra de Dios, sin adulteración. Todo lo demás pasará, incluso cielo y tierra, pero ella no. Y si nosotros somos esa palabra, la tierra pasará debajo de nosotros, pero nosotros nunca podremos pasar, porque nosotros somos esa palabra, la novia del novio. Yo pido por cada uno que tú se lo concedas a ellos, Padre. Es mi sincera petición y discúlpenme, Padre, por estar tan nerviosa en esta noche, llegando aquí tarde y estando temblorosa y usando palabras rotas y recortadas de alguna manera u otra. Gran Espíritu Santo, empálmalas a tu propia manera divina y entrégalas a los corazones de la gente desde mi corazón y con el motivo y objetivo que en mi corazón tengo hacia ti. ¿Lo haría, Señor? Y salva al que pueda ser salvo. Atráelos a ti, Señor, y que nosotros estemos preparados para esa hora del rapto que está pronto a la mano, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Ahora el presidente de la convención. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana hermana Erika. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura y compartiendo este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Este mensaje titulado El Rapto. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1964, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo les bendiga. Bien, hermanos y hermanas, vamos a aprovechar el tiempo, siguiendo el orden cronológico de los mensajes, vamos a seguir compartiendo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Cosas que han de ser, servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Bendiga a mis hermanos. Iniciamos con la lectura del nuevo mensaje, Cosas que han de ser. Párrafo 1. Al hermano Bonnie y a la congregación, verdaderamente este es un gran privilegio para mí de estar otra vez en San Bernardino. Este lugar guarda muchos grandes recuerdos de días pasados. Y escuchar que la visita aquí aún ha tenido una influencia viva, pues eso verdaderamente lo hace a uno sentirse contento de que el Señor nos haya dirigido para este lugar hace años. Estaba sentado allá afuera, en el estacionamiento hace unos momentos, tratando de recordar de uno de los eventos que sucedieron. Había una señora llamada Isaacson, que había sido mi intérprete en Finlandia, en una campaña finlandesa.
y se acercó al automóvil cuando yo estaba por irme. Y ella dijo, fui su voz en Finlandia. Y me pregunto si la señora Isaacson vive por aquí cerca. Yo no lo sabía. ¿De casualidad está ella presente en esta noche? Señora May Isaacson, y ella es de Finlandia. Luego, otra cosa sobresaliente que vino a mi memoria fue la de una meserita en un restaurante que yo comí por aquí cerca, que le llaman Hotel Antlers. Creo que así se llama ahora. Y la mujercita tenía, yo estaba orando con ella, ella era una damita amable, pero no era una cristiana. Yo la invité a la reunión y ella había perdido un bebé y creo que su esposo, ellos estaban separados y estábamos orando para que ella se reconciliara con su esposo. Mejor dicho, que los dos se reconciliaran. Así que me pregunto si esa damita pudiera estar presente. Y luego otro evento que ocurrió fue el de un pequeño bebé que trajeron de alguna parte, como a un día de distancia conduciendo. Y había muerto y estando muerto en los brazos de la madre y fue traído a la vida. ¿Estará? ¿Está presente aquí esa persona? Y vino, me parece, del estado aquí arriba, en esta dirección cerca. Es aquí arriba. Y la madrecita había manejado toda la noche y el padre. Y la madrecita estaba allí sentada triste con su pequeño bebé muerto en sus brazos. Y yo pensé, ¡qué fe! Si yo fuera el hipócrita más grande del mundo, Dios hubiera honrado la fe de esa madre. Sosteniendo el pequeño bebé en mis manos de esta manera, orando, se calentó y empezó a moverse. Abrió sus ojitos. Se lo di de regreso a la madre. Así que ellos eran de alguna parte. No creo que ellos eran pentecostales. Creo que eran solo de alguna iglesia que yo ni siquiera sé si ellos eran cristianos o no. No les pregunté. Yo simplemente estaba tan eufórico porque el bebé había sido traído de nuevo a la vida. Entonces, desde entonces, hermano Obune, mucha agua ha corrido por el río. Pero todavía estamos sirviendo al mismo Dios, quien permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. 3. Mirando alrededor, viendo al hermano Leroy Cott sentado aquí, es la primera vez que lo veo a él desde hace mucho tiempo. Pablo, correcto, Leroy es su padre, correcto, o vaya, Rusia. Bueno, eso es, yo sé que este soldado valiente allá, él está allá en los negocios del rey. Así que estoy verdaderamente feliz de estar aquí y de escuchar a este ministro joven decir que él fue inspirado por el ministerio que tuvimos mientras estuvimos aquí. Eso es algo muy emocionante. Y ahora estoy confiando en que, sabiendo que tenemos la gente está parada y no los vamos a retener por mucho tiempo. Recordamos estos grandes servicios de sanidad. También tengo entendido que hay un hermano aquí en alguna parte del vecindario teniendo una campaña de sanidad, un hermano Leroy Jenkins. Creo que es así. Así que estoy muy agradecido y confiando que el Señor lo está bendiciendo, dándole un gran, gran servicio. Vaya, me sentí muy honrado en esta noche de entrar a una iglesia como esta. Siempre me siento mejor en una iglesia que en esos auditorios. Ahora, nada en contra de los auditorios, pero ustedes saben, pudiera ser una superstición o solo que me parece que es una verdad, ¿ven? Uno entra en esos auditorios en donde hay peleas, luchas, espectáculos burlescos y todo lo demás. Parece ser que los espíritus malos se quedan por esos lugares. Ahora, eso pudiera parecer una superstición, pero no lo es. Pero cuando uno entra en una iglesia, uno por lo general, ciertamente en una congregación espiritual, parece ser que uno siente más libertad, como aquí.
Hay algo. La presencia de Dios está allí. Ustedes saben, parece ser diferente. Yo no sé el efecto que tiene el edificio, pero es en donde el pueblo está congregado. Por supuesto, el mismo pueblo está en el otro lugar, pero esos lugares perversos. Tal vez solo sea yo pensando de esa manera, pero de todas maneras, me da gusto estar aquí en esta noche. Párrafo 5. Y ahora, no queremos detenerlos por mucho tiempo, por causa de la audiencia que está de pie. Y mañana por la noche vamos a ir a algún otro lugar aquí. Yo ni siquiera sé en dónde está. Está cerca de aquí, al auditorio Orange Show, para los servicios de mañana por la noche. Estoy en una gira hablando para los hombres de negocio, el grupo del Evangelio Completo de los Hombres de Negocio, lo cual yo he tenido el privilegio de hablar para ellos alrededor del mundo. Y de esa manera es que un amigo muy querido nos invitó para acá y estamos muy contentos de estar en la asamblea en esta noche. Ahora, antes de abrir la Biblia, cualquiera que tiene fuerza física la puede abrir de esta manera, ¿ven? Pero se necesita el Espíritu Santo para abrirnos la palabra, ¿amén? Abrir nuestro entendimiento y revelar las Escrituras. Yo creo en la Biblia, yo creo que es la palabra de Dios y yo creo que la tierra o la gente en la tierra será juzgada algún día por esta palabra. Ahora, eso pudiera parecer extraño. Ahora, hay muchos que difieren con esa idea. 6. Yo estaba hablando con un amigo mío muy fiel, no hace mucho, que es católico, y él dijo, Dios juzgará al mundo por la Iglesia Católica. Si es así, ¿por cuál Iglesia Católica? ¿Ven? Si él lo juzga por la metodista, entonces, ¿qué de la bautista? ¿Ven? Y si él lo juzga por una, la otra está perdida. Así es que hay mucha confusión en eso. Más bien, tenemos que acudir a ella para encontrar nuestra verdadera declaración. Y la Biblia dice que Dios juzgará al mundo por Jesucristo. Y él es la palabra. San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en Hebreos 13:8 dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo que eso es la verdad. Ahora, yo creo que en párrafo 7, Dios en el principio, siendo el Dios infinito, él es finito. Infinito quise decir, nosotros somos finitos. Su mente es mucho más poderosa y nosotros con nuestra pequeña mente finita no podemos entender su gran sabiduría infinita. Por lo tanto, cuando él habla algo, pudiera parecer muy extraño para nosotros al oírlo y a él decir una cierta cosa en la escritura, pero tiene que suceder. Yo creo que sus palabras nunca pasarán, por lo tanto, yo creo que Dios, sabiendo que nosotros, en nuestra pequeña mente finita, no podíamos interpretar su gran mente. Él interpreta su propia palabra. Él no necesita ningún intérprete. Él interpreta su propia palabra al vindicar esa palabra en su corazón. 8. Yo creo que Dios en el principio, que Noé era la palabra para ese día, para su mensaje. Ahora, luego viene, después de eso vino Moisés. Ahora, Moisés no podía haber tomado la palabra de Noé. Él no podía construir un barco y sacarlos de Egipto, flotando por el río Nilo, rumbo a la tierra prometida y demás. Su mensaje no funcionó en el día de Noé. Eso fue la parte de la palabra de Dios que fue vindicada ser la verdad por Moisés. Ni tampoco Jesús podía haber tenido la palabra de Moisés. Y Lutero no podía haber mantenido la palabra de la Iglesia Católica. Wesley, él no podía mantener la palabra de Lutero. Y los pentecostales
Ellos no podían tomar la palabra de los metodistas. Vean, la iglesia está creciendo. Cada edad está asignada aquí en la Escritura. Así que Dios, por el Espíritu Santo, revela su propia su palabra, manifestándola y vindicándola él mismo, mostrando que es su palabra siendo traída a cumplimiento en el día que ha sido prometida. 9. Jesús dijo eso. Él dijo: si no pueden creerme a mí, crean en las obras que yo hago, porque ellas testifican de quién era él. ¿Ven? Si alguno hubiera conocido la Escritura, ahora él vino de una manera tan rara, tan extraña, que la gente no quiso creerle, porque él, siendo un hombre, se estaba haciendo Dios. Así que él era Dios en forma. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y ningún hombre puede hacer estas obras si Dios no está con él. Como sabemos que Nicodemo dijo eso, que el Sanedrín creía eso. Ahora, sabemos que esa palabra, si ellos hubieran conocido la palabra, él dijo: si ustedes hubieran conocido a Moisés, me hubieran conocido a mí, porque Moisés escribió de mí. Y si ellos hubieran buscado atrás en la Escritura, viendo lo que el Mesías estaba supuesto a hacer, entonces ellos lo hubieran conocido a él por la vindicación de que Dios, a través de Cristo, estaba reconciliando consigo al mundo y cumpliendo todas las promesas que eran del Mesías, las que él tenía que hacer. Jesús dio testimonio de esa palabra, vivificando esa palabra para ese día. Párrafo 10. Y yo creo que es la misma cosa que estamos viviendo hoy. Dios dando testimonio de su palabra, vindicando lo que él dijo que haría. Ahora, sabemos que este es el día de salvación, donde Dios está llamando hombres del mundo de una vida de pecado a una vida de servicio. Y en el día en el que Dios ha derramado su espíritu de lo alto, grandes señales y maravillas deberán acompañar el ministerio de este día. Esto es cuando la lluvia temprana y tardía están cayendo juntas. Y sabemos que debe de haber grandes señales y maravillas, las cuales en muchas grandes denominaciones esto es rechazado. Pero yo estoy muy agradecido por estas puertas abiertas que he tenido para entrar y por la inspiración que es dada a hombres jóvenes como su pastor aquí, que les causó a medida que yo estoy empezando a envejecer y saber que mis días están contados y saber ahora que estos hombres jóvenes pueden tomar este mensaje y llevarlos hasta la venida del Señor, si Él no viene en mi generación, lo cual estoy esperando verlo. Yo lo espero a Él todos los días y vigilo, manteniéndome preparado para esa hora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando que hemos iniciado a compartir un nuevo mensaje en esta tarde y noche. Mensaje: cosas que han de ser. Servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, del día 5 de diciembre del año 1965. En los párrafos 11 dice: ahora hablemos con el autor antes de leer de su libro, mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo de estar vivos en esta noche, de regresar a esta gran ciudad. Sentados aquí en esta vista panorámica de las montañas, mirando arriba y viendo la nieve y los naranjos floreciendo al mismo tiempo. ¡Qué mundo tan magnífico nos diste para vivir! Y cuando vemos lo que el hombre ha perturbado y se ha comportado con este mundo, nos hace sentir vergonzosos de nosotros mismos, Padre. Nosotros estamos aquí en esta noche tratando de aportar nuestros esfuerzos para tratar que los hombres vean esta gran cosa que Dios ha hecho y que sepan que hay algo más grande, más allá. Que podamos mirar a eso en esta noche, Padre, mientras abrimos tu palabra y la leemos. Nosotros podemos leerla, Padre, pero permite que el Espíritu Santo nos las revele por medio de la revelación, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Párrafo 12. Ahora a ustedes que les gusta tal vez tomar notas y leer la escritura con el ministro, como generalmente la leen. Solía ser cuando hace años yo no tenía que escribir mis escrituras y demás, pero he envejecido un poco desde entonces. Bien, acabo de pasar los 25 años recientemente, hace 25 años, así que eso lo empeora un poquito. Pero todavía estoy tratando de aferrarme a todo lo que yo sé hacer con su palabra, en su palabra, hasta que Él me llame. Párrafo 13. Ahora, abramos en San Juan el capítulo 14, una escritura muy conocida que queremos leer en esta noche para sacar de esto un contexto, Dios mediante. Casi todos saben esta escritura. Parece ser que muchas veces es usada en servicios fúnebres. Si ha habido alguna ocasión en la que a mí me gustaría predicar un servicio fúnebre, sería el de este mundo, dejarlo morir y que nazca otra vez. San Juan 14, 1 al 7. Creo que la tengo marcada aquí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo voy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra y queremos referirnos a ella otra vez mientras continuamos, mientras queremos hablarle solo una pequeña lección a la iglesia. Párrafo 14. Anoche yo estuve en Yuma, Arizona, en donde mi hogar. Ahora, cuando estuve aquí antes, yo vivía en Jeffersonville, Indiana, y ahora yo he estado en Arizona por una visión que me envía allí hace unos pocos años. Y vivimos allí ahora. Yo no tengo ninguna iglesia allí. El hermano Green, nuestro hermano que está aquí con nosotros, ha establecido un tabernáculo en donde una de las iglesias de las Asambleas de Dios, las Asambleas del Centro, ellos se juntaron y creo yo que todos ellos se fueron con el hermano Brock y con el hermano Gilmore y dejaron esta iglesia vacante. Y el hermano Perry Green, procedente de Texas, entró y tomó el lugar, el cual está asociado con nosotros. Estamos contentos de saber que el hermano Green ha vuelto a abrir esta iglesia que estaba cerrada. Párrafo 15. Y anoche, hablando en Yuma para los hombres cristianos de negocio, yo hablé sobre el tema de el rapto. Ahora, eso pudiera haber sido un tema extraño para hablar en un banquete, pero la mayoría que estaba allí eran cristianos. Y de esa manera es en estas campañas como estas o en una iglesia. Yo pudiera decir, bien, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Probablemente cada mano se levantaría. Usted es un cristiano. Y así es que si somos cristianos, yo creo que deberíamos de ser notificados de antemano. Nosotros no tenemos que adivinar. Somos notificados acerca de cuál será nuestro destino. Y quiero hablar sobre eso en esta noche. Y el tema va a ser cosas que han de ser. Y ahora hablando anoche sobre el rapto, así que en esta noche yo quiero hablar sobre este tema para poder atarlo con el mensaje de anoche. Ahora va a haber un rapto, sabemos eso, eso va a ser en el futuro. Párrafo 16. Ahora, Jesús aquí está hablando acerca de, Él se adelantó para preparar un lugar para nosotros. No se turben vuestros corazones. Ahora, Él les estaba hablando a los judíos. Dijo, bien, ustedes creyeron en Dios, crean también en mí, como ustedes han creído en Dios, crean en mí porque yo soy el Hijo de Dios. Bien. Y Dios, en otras palabras, yo y mi Padre somos uno. Mi Padre está morando en mí y lo que ustedes ven que estoy haciendo no soy yo, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Dios estaba en Cristo reconciliando para consigo al mundo.
Era fácil para aquellos judíos, quienes habían sido enseñados a través de generaciones a creer que había un gran Dios sobrenatural. Pero pensar que ese Dios había descendido y estaba manifestándose él mismo a través de la persona de su Hijo Jesucristo, Dios tabernaculizado en un cuerpo de carne, eso era demasiado para que lo entendiera. Pero él dijo: Ahora, así como ustedes han creído en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y yo voy a preparar un lugar para vosotros. La vida de Jesús estaba por terminar aquí en la tierra. Él le había mostrado al pueblo y les probó a ellos que Él era Jehová manifestado en carne por las grandes señales y maravillas y las referencias de la Biblia a las que Él se refirió de sí mismo. Y probó que Él era Dios manifestado. Ahora, Él dijo, cuando ustedes vean mi vida terminando, está terminando por un propósito. Y me voy para preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús, por lo tanto, le está diciendo a sus discípulos que esta vida no termina con la muerte. Amén. 18. Ahora, al decir que este era un texto para funerales, recuerde, la muerte está delante de nosotros. Y no sabemos si, pudiera ser que haya algunos en este edificio en esta noche que no sabrán. No saldrán de aquí vivos en esta vida física. Así que son cuán incierto es. De aquí a 5 minutos pudieran ser estos jóvenes saludables. Jóvenes en este edificio pudieran ser cadáveres. De aquí a 5 minutos. Eso es verdad. Y también pudiera ser que de aquí a 5 minutos cada uno de nosotros estemos en la gloria. Simplemente no sabemos. Eso está en las manos de Dios. Jesús dijo que él mismo no sabía cuándo sería ese tiempo, pero estaba en las manos del Padre solamente. Amén. Ahora, pero él les estaba diciendo a ellos que después de la muerte hay vida, porque yo voy a preparar un lugar. Eso es para recibirlos a ellos. Muestra que allá él estaba hablando de ellos, que había una vida después de que esta vida termina. Y qué consuelo debería darnos a todos nosotros el saber que después de esta vida termina, hay una vida en la que entramos. Y a medida que usted se envejece, eso llega a ser más realidad para usted. A medida que usted empieza a ver los días de su vida acercándose más, entonces eso empieza a... Usted empieza a empacar más cuidadosamente, alistándose para ese gran evento. Es la continuación de esta misma vida en otro mundo, en otro lugar. Parágrafo 19. Su nacimiento aquí fue planeado anticipadamente. Me supongo que ustedes creen eso, cada uno de ustedes. ¿Sabe que nuestro nacimiento fue planeado anticipadamente? ¿Saben ustedes que su estancia aquí nunca se originó solo de un mito o un pensamiento? Todo fue planeado anticipadamente por Dios antes de la fundación del mundo, que usted estaría aquí. El Dios infinito sabía para ser infinito. Él tenía que saber de cada pulga que habría en la tierra y saber cuántas veces parpadearían. Eso es infinito. Ven, nuestras pequeñas mentes no pueden comprender lo que significa infinito. El Dios infinito, Él conoce todas las cosas, por lo tanto no hay nada fuera de lugar. Si nosotros sabemos la palabra de Dios, nosotros sabemos en dónde estamos viviendo, sabemos la hora en la que estamos viviendo, sabemos lo que está más adelante, vemos lo que hemos pasado. Y el libro de Dios es la revelación de Jesucristo, sus obras a través de las edades hasta llegar al libro de Apocalipsis y luego sus promesas que están por venir. Así que todas sus promesas son verdaderas. Dios no puede hablar ninguna palabra sin que sea confirmada. Cada palabra que Él dice tiene que suceder antes de la fundación del mundo. Párrafo 20, por último. Algunas personas enredan el Génesis cuando dicen, Dios se repite. No, solo es usted entendiendo mal. Vean, Dios en el principio, Él dijo, sea, sea, sea. El mundo solo estaba en oscuridad, en un caos. Aun cuando Él dijo, sea la luz. Pudieron haber pasado cientos de años antes de que la luz saliera, pero cuando él habló, tenía que suceder. Tiene que ser de esa manera. Ven, y él habló su palabra. Esas semillas estaban debajo del agua. Cuando él secó la tierra, entonces las semillas salieron.
Lo que Él dice tiene que suceder. Él dijo a través de los profetas, yo me referí a eso anoche, como por ejemplo tenemos a Isaías. Él dijo, una virgen concebirá. ¿Quién pensaría de un hombre reconocido entre el pueblo que diría tal palabra como es, una virgen concebiría? Concebirá, perdón. Pero porque él, un profeta, es un reflector de Dios, él es hecho así para que él no pueda hablar sus propias palabras. Tiene que ser las palabras de Dios las que él hable. Él solo es como un reflector. Y él es el portavoz de Dios. Y así que, por lo tanto, él dijo, una virgen concebirá. Él probablemente no pudo haberlo entendido. Pero Dios lo había hablado a través de él, porque él prometió que no haría nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, cuando él dijo eso, fueron 800 años antes que eso llegara a suceder. Pero eso tenía que venir a cumplimiento. Finalmente, esas palabras de Dios se anclaron en el vientre de una virgen y ella concibió y trajo a Emmanuel. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Y su nombre será llamado Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno. Eso tenía que ser de esa manera, porque Dios lo había hablado a través de la boca de sus profetas. Y todas las palabras de Dios tienen que ser cumplidas. Por tanto, sabemos que Jesús se ha ido a preparar un lugar para recibir a un pueblo para sí mismo. Quienes sean esas personas, yo espero que nosotros seamos parte de esas personas en esta noche. Si no es así, mi amigo, Dios ha abierto un camino, una condición en la que usted puede ser incluido si usted quiere. Usted está en una posición de libre albedrío. Usted puede actuar de la manera que usted desee. Pero ahora, note, ahora, en ese mundo que está por venir, hay un mundo por venir. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde-noche este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser. Servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, el día 5 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Cosas que han de ser, del año 65-1205, párrafo 21. Al igual que su nacimiento aquí, yo dije, usted estaba preparado. Yo sabía que usted estaría aquí y ahora ustedes saben, aún cosas que sus padres hicieron. Ahora la gente piensa que no pasa de generación a generación, pero sí pasa. En el libro de Hebreos, creo que como en el capítulo 7, Pablo hablando allí, el escritor, como yo creo que fue, estaba hablando sobre un gran evento que estaba sucediendo con Abraham, de que él pagó diezmo a Melquisedec cuando venía de regreso a la derrota de los reyes. Y ahora él dijo que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando él se encontró con Melquisedec, regresando de la derrota de los reyes. Y entonces él atribuyó eso a Leví, que pagó los diezmos también cuando él estaba en los lomos de Abraham, su tatarabuelo. Y él visita los pe y, perdón, y él visita los pecados de la gente sobre sus hijos de generación a generación, a los que no guardan su palabra. ¿Ven? 22. Todos ustedes fueron previamente planeados por Dios. Nada sucede por casualidad con Dios. Él sabe todo al respecto. Todo está previamente planeado, planeado por muchas generaciones atrás para que ustedes pudieran estar aquí en esta noche. ¿Sabían ustedes eso? Piénselo, que ustedes en un tiempo, yo repetiré esto otra vez, ustedes en un tiempo estaban en sus padres, en el gene de sus padres. Ahora, él no los conocía a ustedes en ese tiempo, ni tampoco ustedes los conocían en ese tiempo. Pero vean ustedes, entonces ustedes fueron puestos en la sementera, en el vientre de mamá a través de un matrimonio santo. Y luego ustedes llegaron a ser una persona expresada en la imagen como la de sus padres. Allí es donde está el compañerismo. 23. Ahora, la única manera que usted puede ser un hijo o una hija de Dios, porque usted tiene que ser el tener la vida eterna, y solamente hay una forma de vida eterna, y esa es la vida de Dios.
solamente una forma de vida eterna. Esa era Dios. Por lo tanto, para ser un hijo de Dios, usted tenía que haber estado en él siempre. El genio de su vida, la vida espiritual en esta noche. Estaba en Dios el Padre antes que hubiera aún una molécula. ¿Ve? Y usted no es nada más que la manifestación del genio de vida que estaba en Dios como un hijo de Dios. Ahora usted es expresado después que su palabra ha entrado en usted. Para alumbrar esta edad, usted es la expresión de la vida de Dios en usted, porque usted es un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, ¿entiende lo que yo quiero decir? Usted está en usted, está ahora formado. Usted está sentado en esta iglesia en esta noche, porque su deber es expresar a Dios a esta nación y a esta gente y a este vecindario en donde usted se asocia. En donde sea que usted esté, Dios sabía que usted estaría aquí porque usted tiene que ser uno de sus genes o sus atributos. Usted tenía que estar ahí. Si usted alguna vez, si usted tenía vida eterna, entonces siempre tuvo vida eterna. Y Dios, antes que hubiera una fundación del mundo, sabía que usted estaría aquí. Y cuando la palabra o el agua, el lavamiento del agua de la palabra cayó sobre usted, usted fue expresada en un ser. Ahora usted tiene compañerismo con su palabra, Dios. Lo mismo que usted lo tiene con su padre terrenal. ¿Ven? Ustedes son ciudadanos del rey, no ciudadanos, sino que ustedes son hijos e hijas del Dios viviente, si es que la vida eterna mora en ustedes. 24. Ahora, entonces si fue así, Jesús era la plenitud de Dios manifestada. Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Por lo tanto, cuando él vino a la tierra y fue manifestado en carne, ustedes estaban aquí en él entonces, porque él era la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra fue hecha carne, por lo tanto usted caminó con él. Cuando ustedes estaban en él, cuando él estaba en la tierra, ustedes sufrieron con él y ustedes murieron con él. Ustedes fueron sepultados con él y ahora ustedes están resucitados. Ustedes han resucitado con él y son atributos manifestados de Dios. Sentados en lugares celestiales, ya resucitados, resucitados a una nueva vida. Y sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso significa tanto en estos días, iglesias. Eso significa tanto para nosotros de vernos posicionalmente colocados en Jesucristo. 25. Ahora, si nosotros somos esos atributos de Dios, no podemos vivir por credo, no podemos vivir por denominacionalismo. Nosotros debemos de vivir por la palabra, porque la novia es parte del novio como cualquier esposa es parte de su esposo. Por lo tanto, debemos de ser esa novia palabra. ¿Y qué es la novia palabra? La manifestación de esta hora, la novia. No un credo o denominación, sino un oráculo viviente de Dios, un atributo viviente de Dios desplegando al mundo los atributos de Dios en la forma de la novia, que debe ser expresada en esta hora en la que estamos viviendo hoy. Martín Lutero no podía expresar los atributos que nosotros expresamos, porque eso era en el principio, la resurrección como el grano de trigo que cayó en la tierra. 26. Ahora, citaremos otra vez, ustedes probablemente han leído este libro de ese alemán, hacían burlas de mí y dijo que yo era el fanático de todos los fanáticos. Él estaba absolutamente en contra de todo lo que se llama Dios y aún hizo burla de Dios. Dijo, un Dios que podía abrir el Mar Rojo y sacar a su pueblo y sentarse con sus brazos cruzados sobre su barriga y permitir que a través de las edades del oscurantismo toda esa gente muriera y sufriera y esos niños pequeños siendo comidos por leones. ¿Ven ustedes? Todo el programa, toda la iglesia está edificada sobre revelación divina. Jesús dijo en San Mateo, el capítulo 16, porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti, que era una revelación de quién era Él.
Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Ven? La revelación de Jesucristo en esta hora, no lo que él era en otra hora, en la que él es ahora. La Biblia expresa que está creciendo en la novia, a la estatura de plenitud. Por lo tanto, si el grano de trigo de Cristo tuvo que caer en la tierra, así la novia tuvo que caer en la tierra a través de las edades del oscurantismo. Todo grano que cae en la tierra debe de morir, o él mismo no se reproducirá él mismo. Y la gran iglesia que él estableció en el día de Pentecostés, al enviar el Espíritu Santo, tenía que sufrir martirio y caer en la tierra, dentro de la tierra en la edad del oscurantismo, para salir otra vez en la edad de Lutero y salir a la estatura de plenitud de la novia de Jesucristo para este último día. ¿Ven? No hay otra manera. 27. Por lo tanto, la novia en el rapto saldrá y todo ahí está previamente planeado por Dios. Desde antes, desde el principio, él conocía a todo hombre, todo lugar, quién se sentaría, todo el respecto. Todo estaba previamente planeado. Dios sabía que estaría aquí. Y él lo hizo de esa manera para que cuando lleguemos allá, él se fue a preparar un lugar para nosotros. Y cuando lleguemos allá, todo estará preparado para aún. En esta noche está preparado. Como está ahora, está preparada. Está su gran conocimiento previo, le dice a él todas estas cosas por conocimiento previo. 28. Él es omnipresente porque él es omnisciente. Omnisciente porque él es omnipresente. Por lo tanto, por su conocimiento previo, ahora él no puede ser solo como el viento sobre la tierra, porque él es un ser. Él no es un mito, él es un ser. Él habita, él aún habita en una cosa, en una casa, perdón. Él habita en un lugar llamado cielo y por lo tanto, por su omnipresente, siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, entonces él es omnipresente porque él sabe todas las cosas. Ustedes ahora, ustedes crecieron a partir de su nacimiento. Cuando ustedes nacieron y fueron presentados en este mundo, yo sabía que ustedes iban a estar aquí en la tierra. Y ustedes crecieron a partir de su nacimiento hacia madurez. Cosas que parecían tan extrañas para ustedes en su mocedad de mujer y en su mocedad de hombre, como niños, ahora parecen muy reales. Ustedes no podían entenderlo cuando eran niños, pero ahora que han llegado a ser adultos, ustedes empiezan a entender y darse cuenta que todo estaba perfectamente preparado y ustedes realmente significa algo para ustedes ahora. 29. De la misma manera es en su nacimiento espiritual. Ustedes hacen cosas que no entienden cuando son pequeños bebés. Vienen al altar y ustedes le dan sus vidas a Cristo. Ustedes hacen cosas tan extrañas. Ustedes se preguntan por qué lo hicieron. Pero después de un tiempo, cuando maduran como cristianos maduros, entonces lo entienden. ¿Ven? Hay algo que encaja y ustedes ven por qué tuvieron que hacerlo. Su nacimiento espiritual, su nacimiento natural tipifica su espiritual. ¿Cómo es que encajó con ustedes en esta vida a medida que crecían? Todo encajó bien, porque ustedes fueron hechos para eso. No fue una cosa extraña la noche que ustedes tropezaron en su camino con una misión, con un servicio de carpa o con la iglesita de la esquina en alguna parte y algo. Un predicador predicó un cierto tema. Ustedes se postraron en el altar. Ven, ven. Dios sabía eso desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Parecía extraño a ustedes el por qué lo hicieron en aquel entonces, pero ahora ustedes entienden. Ustedes supieron qué sucedió y es tan apropiado para ustedes en esta vida y lo será también la vida que está por venir. Este mundo y su vida parece que avanzan mientras ustedes maduran. Todo parece ir bien con ustedes. 30. Yo no creo en una persona que está solamente aquí por casualidad. Ahora, piénsenlo. Cuando ustedes vinieron al mundo, todo tenía que estar previamente planeado para ustedes, o previamente preparado, mejor dicho, para ustedes. Se me hace muy difícil entender cómo pudiéramos pensar que un Dios que podía preparar todas estas cosas buenas para nosotros no pudiéramos poner la confianza en Él, que si Él nos trajo en este caos en el que nosotros estamos ahora y preparó las cosas buenas de la vida para nosotros aquí, ¿cuánto más podemos confiar en Él para preparar las cosas que están por venir? ¿Bien?
las cosas eternas. Me parece, digo yo, muy extraño. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso compañerismo. Por el tiempo concluimos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 31 de este glorioso mensaje titulado Cosas que han de ser, servicio realizado en Rialto, California, Estados Unidos, día 5 de diciembre del año 1965. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, tener este glorioso compañerismo. Por habernos permitido, Señor, pese a las circunstancias que esta vida tiene, no es que el diablo es tan bueno que nos mantiene con libertad de reunirnos, oh Padre. No es que es el tiempo glorioso que tú enviaste, oh Padre amado. Pero se va a terminar esto, Señor, y otra vez vendrá, Señor, como los tiempos anteriores. La voz de gracia que nos ha permitido, Señor, en este último tiempo mantenernos con este glorioso compañerismo. Como que las leyes, la política están ciegas. Pero, Padre, era por un hijo tuyo, por una hija tuya que estaba en la tierra, Señor. Iba a suceder estas cosas, Padre amado. Gracias por este mensaje glorioso que tú nos enviaste en este último tiempo y de ser libre, Señor, salir de esa esclavitud, salir de Babilonia, oh Padre, nos dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos para continuar con este glorioso compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra.
a morar.